Él es médico de urgencias y emergencias que trabaja habitualmente a bordo de una UbiMóvil. Doctor Ortega, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos, la rapidez es fundamental a la hora de intervenir en caso de que se produzca un infarto, ¿no? Bueno, es esencial ganar minutos, es ganarle minutos a la vida. Es fundamental. La parada cardíaca, cuando uno tiene un infarto, una de las consecuencias del infarto, una de las complicaciones puede ser una parada cardíaca. Y eso es algo que, bueno, sobre todo en gente joven, es debido a que el corazón detecta que tiene un problema importante y entonces se produce una descarga de adrenalina, muy intensa, y además cuando son personas jóvenes todavía es más intensa porque la cápsula suprarrenal tiene más capacidad de producirla, y entonces la adrenalina, el efecto que tiene es arritmógeno, es decir, el corazón está latiendo de forma continua, como una, es una bomba unidireccional, que mete sangre y la saca, mete sangre y la saca, mete sangre y la saca continuamente, pues eso late unas 70 veces por minuto. Hay personas que pasan de los 100 años, pues imagínese las veces que late, además sin ningún tipo de repuesto. Es impresionante. Pero lo hace porque sus células se relajan y se contraen de forma totalmente coordinada, de forma que permiten la entrada de la sangre con unos decalajes de tiempo. Eso es debido a, la red de, bueno, pues todo el sistema de conducción del corazón, que es un funcionamiento eléctrico, y, por supuesto, la potencia física, lo que es sacar la sangre, y lo hace de forma que se contrae de abajo, de arriba hacia abajo la aurícula, y luego la el ventrículo de abajo hacia arriba, ¡fum!, y lo va sacando continuamente. En la parada cardíaca lo que se produce es que de repente las células, por el infarto, por el defecto de la arritmia, empiezan a moverse de forma descoordinada, y entonces la sangre pierde su sentido, se para la sangre. Realmente la parada cardíaca es una parada de la sangre. La sangre deja de regar el cerebro, deja de regar el corazón. ¿Y eso, doctor, es lo que llamamos que el corazón está desfibrilando? Está fibrilando. Fibrilando. O sea, en ese momento se produce una fibrilación ventricular. La fibrilación auricular la habrán oído, mucha gente tiene fibrilación auricular y tiene que tomar anticoagulantes para evitar. Esa es menos importante porque realmente la aurícula, que es la parte superior, la primera cámara del corazón, que es la que recoge la sangre y la mete en el ventrículo, pierde su ritmo cardíaco y se queda latiendo así. Pero lo importante, el que da la fuerza, el que da el movimiento de la sangre, es el ventrículo. El ventrículo siempre va coordinado. La aurícula puede estar haciendo así, pero sigue tirando, sigue moviéndose. Cuando se mueve así, se generan trombos si no se anticoagula. Pero cuando el ventrículo pierde ese ritmo cardíaco, pierde, hay varios ritmos de parada. Siempre suele empezar por una taquicardia supraventricular, una ventricular, y la taquicardia ventricular, que es uno de los elementos que hay que desfibrilar. Ahí todavía el paciente puede tener conciencia, no ha perdido la conciencia porque hay algo de riego sanguíneo, se sigue manteniendo, pero en el momento en el cual pierde el ritmo el ventrículo y se convierte en esa alteración descoordinada de las células, se llama fibrilación ventricular, y es cuando la sangre deja de circular, y ahí tenemos muy pocos minutos para que no haya daño cerebral. Y el tratamiento en esa fase, que es la fase eléctrica de la parada cardíaca, el tratamiento es el choque, la desfibrilación, desfibrilar al paciente. Y darle, es para lo que ustedes utilizan lo que llamamos el desfibrilador, que ¿qué es lo que provoca en el paciente? El desfibrilador lo que hace es que las células que se están moviendo así desordenadamente, al darle una descarga eléctrica muy intensa, además el desfibrilador calcula la potencia que tiene que dar y te dice además que lo que tienes que hacer. Es muy fácil utilizar un desfibrilador. El desfibrilador tú lo abres, pones una pegatina aquí al paciente, otra pegatina aquí en el costado, más abajo, haciendo una especie de línea oblicua entre la parrilla costal izquierda abajo, el borde, y el hombro derecho. Y si el aparato te va diciendo lo que tienes que hacer, si el aparato te dice dispara, tienes que disparar. Si te dice reanima, tienes que reanimar. Y reanimar es muy difícil, no es fácil. Hay que romper costillas y hay que hacer, pero en los primeros momentos el tratamiento de la parada cardíaca es el choque, darle una descarga eléctrica, y para eso son fundamentales los desfibriladores. Si conseguimos dar una descarga en los primeros minutos, podemos salvar la vida sin daño cerebral.
Yo entiendo, doctor, que ustedes, los médicos que trabajan en urgencias y emergencias a bordo de una UVI móvil, acuden con gran celeridad, una enorme rapidez al lugar en el que han sido reclamados. Pero, claro, siempre se tarda unos minutos y me imagino que cada minuto que pasa después de un infarto es vital para poder salvar la vida a una persona. Efectivamente. Nosotros, en algunos casos, podemos poner el corazón en marcha con otras técnicas de reanimación avanzada ya en la fase metabólica de la parada cardíaca, cuando ya el corazón está totalmente quieto, pero ya ahí hay daño cerebral. Por eso es tan importante volverlo a poner en marcha en la fase eléctrica. La fase eléctrica es los primeros minutos. O sea, es fundamental. Yo, a muchos conocidos míos y a muchos pacientes, bueno, les recomiendo que cuando una persona cae al suelo, hay muchas causas por las cuales una persona puede caer inconsciente al suelo, pero la más grave de todas es la parada cardíaca. Si no tienes un desfibrilador a mano, es muy importante dar un golpe precordial. Por supuesto, iniciar primero maniobras por si puede ser un síncope, levantarle las piernas y todo eso. Pero en muchas ocasiones, la parada cardíaca, el paciente parece que está respirando o que tiene una convulsión como una epilepsia, una crisis epiléptica. A veces parece eso. Y nadie le pasa nada porque le pongas un desfibrilador. El desfibrilador te va a decir si tienes que darle, si lo tienes a mano, pero si no lo tienes a mano, es muy importante. Y eso lo hemos hecho algunas veces, aunque no vienen las guías, lo de la puño y percusión, es conveniente en muchos casos dar un buen golpe en el pecho al inicio. Puede funcionar también como una descarga eléctrica, pero es muy difícil eso. No suele ser eficaz, pero puede ser también un arma cuando no hay una herramienta, cuando no tienes un desfibrilador cerca. Y si no te responde, hay que reanimar, ponerse a reanimar a 100 latidos por minuto, a horcajadas encima del paciente, hundiendo el diámetro anteroposterior del paciente, hay que bajarlo por lo menos un tercio. Si no, el masaje cardíaco no es eficaz, y a 100 por minuto. Es muy importante esto. Hay que romper costillas. Entiendo, por tanto, que aquellas familias, por ejemplo, que tuvieran un desfibrilador doméstico en casa, sería de gran utilidad en caso de que se produjera un accidente cardiovascular. Cierto. Una parada cardíaca, tener un desfibrilador cerca, en casa. De hecho, muchos de nuestros pacientes ya los llevan a las unidades de cardiología porque han tenido una parada previa o ritmos, o se ha constatado que tienen potencial riesgo de tener parada cardíaca. A muchos pacientes se les implanta un desfibrilador que se activa automáticamente. Y bueno, pues han salvado muchas vidas en estos casos. Y el tener ahora mismo ya cada vez hay más desfibriladores en polideportivos, lo hemos visto ahora en eventos deportivos. Muchas policías locales lo llevan y están entrenados para estos casos. En urbanizaciones, ya están en algunas urbanizaciones, hay desfibriladores automáticos. De verdad, es muy fácil utilizarlo. Por supuesto, en todos los centros sanitarios están, claro. Me imagino que cuando llegan ustedes con la UVI móvil al lugar, si ya alguien ha utilizado un desfibrilador, les ha avanzado una parte del trabajo, les deja el paciente en una mejor condición para su posterior reanimación. En algunos casos llegamos y el paciente está ya consciente, pero en otros casos ha sido tardía la utilización y llegamos y está el corazón en un ritmo de parada ya muy difícil de recuperar. Por eso es tan importante hacerlo al momento. Es muy importante. La gente, debíamos dar estas asignaturas en los colegios. Los colegios teníamos que enseñar bien cómo funciona, cómo poder salvar una vida, porque en realidad es salvar una vida. Porque luego lo que hacíamos después, si volvemos a poner el corazón en marcha, ya es un donante, porque ya tiene muerte cerebral, el cerebro muere muy rápido. Decimos que cada minuto que pasa a partir de los 10 minutos sin haber recuperado ritmo cardíaco es un 10% menos de posibilidades de vida. Es así. Y concretamente, la fase eléctrica de la parada cardíaca tiene tres fases. La fase eléctrica, que es la que contaba al inicio, que es donde es fundamental la desfibrilación. La fase metabólica en la cual el corazón está encogido, ahí hay un problema porque sube el potasio, por la hipoxia, por el sufrimiento. La célula está viva y se puede recuperar, incluso hasta una hora después a veces, pero ya hay daño cerebral. Entonces, en estos casos nos metemos muy contadas veces. Además, es una técnica un poquito más complicada. Y luego ya la fase apoptótica en la cual la célula cardíaca se está descomponiendo, ya es así, irrecuperable. Pero también incluye, habrán oído hace poco, que hubo una recuperación de una mujer que estuvo varias horas en parada cardíaca, pero fue porque tuvo, además se recuperó prácticamente sin secuelas, porque fue por congelación, ha habido algunos casos en el mundo. Nosotros lo usamos también, usamos la hipotermia después cuando hemos recuperado una parada cardíaca, precisamente para
paliar ese posible daño neurológico que puede haber. Doctor, hablaba usted de educación de asignatura en los colegios. ¿Estamos los españoles preparados para practicar primeros auxilios cuando una persona los necesita? Te quedas sorprendido a veces, sí. Desde luego, es cierto que cuando hay un evento de este tipo, surgen personas que conocen, que saben cómo hacer una reanimación, que conoce esto, pero sí, debiéramos saberlo todos. Es algo que debiéramos estar muy, bueno, pues, prácticamente todo el mundo en los colegios a ver esta asignatura. ¿Y acuden ustedes a muchas llamadas por accidentes cardiovasculares? Sí, sí, no tengo ahora las estadísticas, pero yo recuerdo en mis tiempos cuando estaba, ahora estoy en otro destino del Suma, pero cuando estaba en el centro de Madrid, pues en cada guardia tenía entre una y dos tranquilamente. Es decir, que es algo que nos acecha a todos y en cualquier momento nos puede pasar. Sí, 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 sobre todo, bueno, y luego también hay enfermedades genéticas, también algunos tipos de, bueno, otro tipo de enfermedades que pueden generar riesgo de parada cardíaca. Por supuesto, sobre todo es muy importante la gente joven, los que han tenido síncopes, es muy importante estudiarlos bien. Pues si apostamos por la prevención, ¿qué nos quedamos como recomendación final? A ser posible que la gente estudie un poquito de primeros auxilios y, en todo caso, tener un desfibrilador doméstico en casa. Hombre, si alguien se lo puede permitir, a lo mejor no lo tiene que utilizar nunca. Además, requieren un mantenimiento, pero desde luego es un seguro de vida, ¿eh? Es un seguro de que si tienes en algún momento de tu vida alguien tiene la mala suerte de tener una parada cardíaca en tu entorno, pues tienes la posibilidad, si lo sabes aplicar y lo aplicas rápido, que ya digo, es muy fácil, de salvar la vida, porque hasta que llegamos nosotros con la Wimóvil, pues pasa un tiempo precioso, y ese tiempo precioso es el daño neurológico. Pues esperemos no tenerlo que necesitar nunca, y si les necesitamos a ustedes, que lleguen ustedes rápido, aunque esperamos no tenerles que necesitar. Doctor Rafael Ortega, médico especializado en urgencias y emergencias, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Entrecables. Gracias a ustedes. Un saludo. Ya lo saben.